Buenas a todos. Una de las noticias sin duda de los últimos días es el buen comportamiento, el gran rendimiento de Samuel Umtiti. Siempre va a tener la incógnita del estado físico encima suyo y es que es una lástima que esa lesión de cartílago nos haya privado de uno de los mejores centrales de Europa, que es lo que realmente es Samuel Umtiti cuando está bien físicamente. Pero vamos a centrarnos en la actualidad y vamos a decir, os voy a apuntar, os voy a analizar todo lo que conlleva, todo lo que supone tener esta gran versión de Samuel Umtiti. Hoy vamos a hablar de Big Sam. Empezamos. Bien, lo primero de todo, como siempre, nos centramos en la posición y en la colocación. Es central zurdo, obviamente, como su lateralidad indica, central puro, especialista de la posición, pero vamos a la primera condición. La primera condición que tiene es que tiene una fantástica colocación en todos los sentidos y eso es lo que le permite también poder jugar como central diestro. De hecho, lo hizo en el Olympique de Lyon, lo hemos visto hacer en el Barça en algunas secuencias y básicamente es la por la colocación. Obviamente su situación preferida es la de central izquierdo, pero esa gran colocación, este buen entendimiento del juego, esta bien, buena ubicación de todos los puntos cardinales importantes para un defensor en el campo, le hacen poder jugar en esa parte de campo también. Luego vamos a otra de sus características, luego entraremos en el tema defensivo, que también tiene mucha tela, pero vamos a la salida de balón, porque es muy muy bueno en la salida de balón. Samuel Umtiti tiene muy buen toque, tiene mucha capacidad para enlazar, para el pase filtrado y luego tiene mucha fiabilidad. Cuando da un pase lo da con la tensión necesaria, lo da justo en la situación donde el receptor más lo agradece, es decir, aquello que siempre decimos, dar el pase, la pierna buena, siempre cuida estos detalles, la cual cosa lo hace muy fiable. En los últimos dos partidos ha promediado 87% y 90% de fiabilidad de pase, algo que es muy elevado. Aquí sí, yo creo que tiene un poco de margen de mejora, un poco de deberes, seguramente porque quiere ir creciendo poco a poco en esta nueva versión, ahora que se está sintiendo bien, pero aquí, porque él tiene capacidad para dividir mucho más de lo que está haciendo, ¿no? Muchas veces el Barça necesita de su salida, que se ponga en campo contrario y que a partir de aquí esa capacidad para atraer rivales, para sacar esa línea y para poder filtrar balón, él puede filtrar balones de una manera fantástica, él tiene toque, como os digo, para hacerlo, así que algunas veces yo creo que se echa de menos de que pueda dividir más. Seguramente es un periodo de crecimiento, pero debe hacerlo más porque luego sí que ya será un extra absolutamente en la salida de balón, porque normalmente cuando los equipos se ponen en fase defensiva se tiene que ir rompiendo línea a línea, se tiene que ir batiendo línea a línea y aquí se tiene que empezar por el principio y en eso Samuel Umtiti es fantástico y le puede hacer de maravilla. Así que ya vamos por dos condiciones, dos ingredientes fuertes de su capacidad. Luego vamos a hablar del tema, entramos en el tema defensivo, porque es rápido, cuando está bien es rápido y tiene amplia gestión para defender con espacios detrás. Incluso tiene perfil corrector cuando está con chispa, ¿eh? Porque, como digo, reacciona rápido, se gira rápido, es capaz de atajar todo ello, así que es muy bueno en la defensa de los espacios porque tiene colocación, es rápido y además tiene corpulencia, eso ya va de serie en él. Muy bueno cuando está en buen momento defendiendo rápido. Y algo que va relacionado un poco con todo ello, ¿no? Eso de que tenga buena colocación y sea rápido le permite poder jugar, poder cubrir muy bien los intervalos, es decir, ser un central lateral, para decirlo de alguna manera. Es decir, cuando el equipo se despliega, y ya sabemos que en el fútbol actual, no solo en el Barça, sino en el fútbol actual, hay mucho cambio entre la forma de defender, la forma de atacar, es decir, estas transiciones pasan muchas veces por cambios de sistema, él tiene la capacidad de ladearse un poco y hacerse responsable de todo lo que es el intervalo, es decir, la parte central, la parte lateral, para que su lateral pueda tener esa cobertura, ese cobijo, esta seguridad para poder tener. Cuando está Umtiti detrás y cuando está la versión Big Sam, en buenas condiciones, justo detrás del lateral, el lateral puede subir prestaciones, de hecho acostumbran a rendir mucho más y acostumbran a tirar más arriba, ¿no? Con mayor seguridad porque saben que tienen esta seguridad, esta capacidad, esta confianza, todo ello. Otra de las características que viene relacionado con todo eso que decimos, colocación, rapidez, confianza, gestión, buena salida de balón, es que tira siempre la línea adelante. Cuando veáis hay dos pistas muy claras,
para ver si Samuel Umtiti ese día está en buen estado físico. La primera es esta, luego vamos a entrar en la segunda. La primera es cuando veáis que tira la línea hacia arriba, que siempre está por delante de línea, es que se encuentra rápido, se encuentra bien y se encuentra en confianza. Cuando está en la versión Big Sam, como digo, pone la defensa prácticamente en el medio del campo y normalmente tira de su pareja, tira de su compañero, sea Piqué, sea Lenglet, sea Araujo, incluso eso, cuando está bien siempre está por delante de línea y obliga un poco a reducir espacios, la cual cosa es oro puro para el equipo porque juega mucho más compacto, mucho más comprimido porque, bueno, tirar central hacia arriba, tirar la línea hacia arriba, hace y obliga a que el pivote tire hacia arriba, que los interiores tiren hacia arriba y que de alguna manera todo esté más cercano, las distancias más cercanas. Además, si a ello le añadimos esa seguridad para la gestión de los espacios, ya tenemos que es, como digo, un extra total defensivo y ofensivamente. Es un trabajo en cadena. Vamos ahora a otra de sus virtudes y que es la segunda pista y es la anticipación. Es un grandísimo anticipador cuando se encuentra bien. Y cuando veáis que Umtiti tira la línea para arriba y que anticipa, ya podéis decir, ya podemos constatar que ese Umtiti es muy probable que haga un gran partido porque se encuentra bien, porque todo lo demás, como veis, lo tiene. Como digo, gran anticipador, está cerca de la marca y acostumbra a utilizar esa capacidad para ir por un lado o por el otro para que no puedan contactar con él. Obviamente no es infalible y algunas veces no llega o se le puede coger la espalda, pero es muy, muy difícil que cuando está en versión Big Sam se le pueda coger en algún sentido u otro y es capaz de... Un defensa que contribuye muy mucho a que el equipo pueda atacar y reatacar, pueda recuperar rápido a través de esa anticipación. Y luego es extraordinario en el cuerpo a cuerpo y en el juego aéreo, ya lo sabemos, es fuerte, tiene capacidad para moverse bien en el cuerpo, se mueve bien en las dos áreas y tiene un extraordinario juego aéreo porque utiliza bien los brazos, porque tiene batida, porque tiene corpulencia, porque tiene potencia y luego además se maneja muy bien en lo que es el golpe de cabeza, ¿no? el cabezazo. Así que ya vemos, es un futbolista absolutamente descomunal, absolutamente brutal, cuando está bien, es un extra total. Como puntos para la mejora, como puntos los peros, pasan por su estado físico, obviamente. Un estado físico en el cual yo no soy muy optimista, porque todos los compañeros que he tenido con lesión de cartílago les cuesta muchísimo enlazar partidos y el diagnóstico no ha sido muy bueno. Pero bueno, en clave Barça, si el Barça tiene la capacidad, o si Umtiti tiene la capacidad para sostener este rendimiento, aunque sea uno de cada tres partidos, se abre un horizonte absolutamente nuevo, porque como vemos es un central que aporta muchísimas cosas, así que hay que resaltar todo eso. Y luego el único déficit, aparte del tema físico, está en que a veces se desconecta del partido si entra en alguna disputa con un rival, lo hemos visto muchas veces, ¿eh? Que alguna vez se enzarza o con rival o con árbitro y eso le puede llegar a sacar del partido. Por todo lo demás, Umtiti es un extra y ahora mismo hay que disfrutar de la versión de Big Sam. No sabemos lo que va a durar, es una incógnita, es la gran incógnita, pero disfrutemos mientras esté de los partidos en que veamos a Big Sam.